faltan las campanas, pero sobran los aplausos. Bueno, los aplausos nunca sobran porque estamos en Confabulaciones y hoy el programa está lleno de jóvenes figuras y otros que no son jóvenes promesas, sino que ya son jóvenes realidades. Voy a comenzar por el principio. Aquí está los nuevos que llegan, el Handsome Boy. Un hombre misterioso, con espejuelos, tiene una bufanda que parece traída del Vaticano, pero los pantalones rotos, ¿verdad? Raídos ahí. En fin, ¿cómo es este look? Cuéntame. Hola, hola, hola. Tú eres el licenciado de la melodía. El lead de la melodía, el licenciado, exactamente. Bien. Súper agradecido y contento de poder recibir una invitación. Pasa esa página y vamos a... Me siento súper contento. Este flow, me dice el flow, ¿verdad? ¿Quién te lo diseñó? ¿Tú mismo? Sí, este flow es... Porque me han dicho que tú eres cocinero, eres el bateador, catcher, pitcher, hace todas las bases. Sí, hasta vaquebolista. A nivel de música, todo eso lo puede combinar conmigo. Ok. Sí. ¿Cuál es tu propuesta musical? Bueno, nosotros tenemos una propuesta actualmente que va dirigida a todo rango de edades, todo rango de público, sea niño, mediano, alto, como quiera. Nosotros lo que queremos llevar un mensaje positivo, un mensaje que tenga que ver con amor, con personas que quizás han pasado por un momento fuerte de que una persona lo dejó. Actualmente estamos promocionando una canción que se llama Nada Contigo, que tiene que ver bastante con eso, de una persona que ya no quiere estar con otra, y es actualmente lo que estamos promocionando. Y eso, me dijeron también que eso es autobiográfico, que tu mujer no quiere estar contigo, o tu novia. Bueno, sí, en realidad hay que admitirlo, un tiempo pasó algo así, y ahora fue que vine a pensar y meditar de lo que pasó, porque no le di mente si supiera en el momento. Ah, y después te dolió. Me dolió ya después que conseguí a otra. Ah, ya, ya. Y que sentí que no era lo mismo, y por eso le dije, ya no quiero nada contigo. Te entró el cuchillo de hielo. De hielo, ese entró hasta de metal. Mira, y Mi Señorita es un tema tuyo que se escuchó bastante. Claro que sí, Mi Señorita fue una canción que estuvo colocada aquí en diferentes radios, estaciones de radio, también estuvo en la calle, tuvo un buen auge a nivel de promoción y tuvo muy buena aceptación esa canción. Pero tú eres un recorremundos. Bueno, le doy gracias a Dios. Tuve una oportunidad de trabajar con una empresa, la cual me brindó el apoyo de poder viajar el mundo y presentar mi música. Así. Estuve por Europa, estuve en Estados Unidos y parte del Caribe, lo cual me brindó la oportunidad de poder presentar mi proyecto y dejar en cada lugar de eso un poquito de lo que es Handsome Boy, el lead de la melodía. Bien, ¿cuáles son las posibilidades de que, porque veo que tú estás de productor de ti mismo, y que en buena ley tú necesitas una disquera, como todo músico, ¿no? Sí. Bueno, en realidad es así mismo como usted lo dice. Estamos trabajando simplemente con unas personas que confían en el proyecto, pero no tenemos ninguna casa disquera, ningún productor que esté invirtiendo en el negocio, por lo cual estamos abiertos a escuchar diversas propuestas de diversos inversionistas que le interese el producto. De diversos, sí. Sí, y que estén esperando quizá una oportunidad como esta, de una música que vaya directo a todo rango de público sin tener que llegar con palabras obscenas ni nada por el estilo. Ahora, todos ustedes son santos. No es que seamos santos. Lo que sucede es que actualmente el mercado está... Vamos a decir, está... Sobresaturado de mala palabra. De mala palabra. Ajá. Y cosas obscenas. Y de mal gusto. Y de mal gusto. En realidad, ajá, hay que decirlo. Yo he visto padres que le apagan la estación de radio a los niños a veces con canciones que mandan un mensaje. Ahora dime, la última pregunta que te voy a hacer. Dime algo. ¿Por qué los espejuelos negros si es de noche? Porque nosotros nos tapamos los ojos. ¿Para qué? Para cuando nos quitemos los lentes, ajá, poder llegar al corazón de todas las princesitas que están en su casa. Ah, bueno, pero le dio duro al nené. Ahí está, bien. Está bueno, la defensa es permitida. Y esa bufanda, ¿te la trajeron del Vaticano? Esto vino de Jerusalén, estuvimos por allá, por Jerusalén. Ah.
Y estuviste en Jerusalén. Sí, estuve en Jerusalén. Ya, estuviste actuando. Estuve como un business tour. Ya. Estuvimos conociendo una estación y unas cuantas cosas que tienen que ver con música. Qué bien. Y usted sabe que por ahí andan los que tienen la Real Plata, ¿verdad? Los árabes y esa gente andan cerca de por ahí. Sí. Viendo a ver si encontramos un productor, una gente que se interese en el proyecto. Que no son árabes. Que bueno, son personas bueno, que en realidad tienen... Ahí hay dinero. Claro que sí. Está bien, está bien. Bueno, vamos a... Yo propongo que veamos el video tuyo. ¿Que lo realizó quién? Ese video fue realizado por AX Production, el cual se trabajó parte aquí en Santo Domingo y en otras ciudades. Y te la costó como que, 6 millones de pesos. Bueno, en realidad cuando ellos lo vean van a pensar que costó eso, pero vamos bueno, a decir que tuvo menos de ahí. Está bien, nada está bien. Contigo, la bien. Verdad. Vámonos entonces a ver tu video. Muchísimas gracias, Hanson Boy, por estar aquí, el licenciado de la melodía, que en buena lid se llama Miguel Ángel Sosa. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mami, gracias a Dios que las cosas cambiaron. Ya no es lo mismo, pero yo sigo siendo Hanson Boy. Pensaste que sin ti yo no iba a vivir. Y que sí. Tú no estabas aquí, mamita, yo me iba a morir. Pero no fue así. Ahora me la paso vacilando y gozando sin ti. Pásame una botella, que esta noche brindo, porque ya no estás aquí. Que sin ti yo no iba a vivir. Y que sí. Tú no estabas aquí, mamita, yo me iba a morir. Pero no fue así. Ahora me la paso vacilando y gozando sin ti. Pásame una botella, que esta noche brindo, porque ya no estás aquí. Pensaste que sin ti yo no iba a vivir. Del terror.